media hora inicial a 3 o 4 horas, y todo ello después de haber estado realizando todo tipo de tropelías sobre estas pobres niñas. Pero es que, como bien nos muestra Lara en su artículo, ¿dijo Ricard algo que no se supiera de antemano? Ricard mete la pata hasta el fondo, pues en el sumario, tomo 10, folios 1521-1546, se nos dice claramente lo siguiente. La tierra y los restos vegetales del pico, muestra 6A, presentan diferencias considerables respecto a las halladas en la fosa, muestras 2F y 15F. O sea, que con ese pico no se ha acabado la fosa en la que están enterradas las niñas. ¿Y por qué mete así la pata Ricard? Pues porque este informe llegó el 27 de abril de 1993, así que en marzo poco se sabía de esto. Un supercriminal que parecía más bien el inspector Gadget, ya que con cada nueva declaración de Ricard y cada detallín que había que supuestamente ajustar en las declaraciones, utilizaba un nuevo elemento y era, entre comillas, forzado a realizar algún dantesco capricho de última hora. Eso sí, en el juicio, como podemos comprobar, no hacían falta pruebas biológicas para inculparles, tan solo una sarta de declaraciones contradictorias como el cambio sobre el asunto de la sangre que relata aquí Ricard al juez. Una vez llegaron al Borache, se quedaron allí sin que sea cierto lo manifestado en la declaración anterior de que hubieran destruido las ropas en un vertedero de Buñol, ya que el declarante no se manchó sus ropas para nada, aunque cree que Antonio sí debió mancharse el pantalón vaquero que llevaba, ya que después no se lo ha vuelto a ver. No se explica, después de haber reconocido el colchón de muelles que consta en las fotografías donde se llevaron a cabo los hechos, no tiene ninguna mancha de sangre. Esto es lo que dijo Ricard. Vuelve a declarar ante el juez los días 29 de marzo y 3 de septiembre de 1993 y por último realiza la quinta declaración ante el juez el 30 de septiembre de 1994. En esta, su última declaración oficial recogida en los folios 2775 y 2776, niega la declaración realizada el 2 de marzo de 1993, donde solo él y Anglés secuestraron a las niñas. Pero como en el cuento del pastorcillo, la maquinaria del Estado ya no le daba mucha credibilidad, aunque nos hicieran creer sin comprobarlo que un Opel Corsa de dos puertas en versión autobús 4x4, con tres hombres dentro, según los hechos probados, fuera capaz de secuestrar a estas jóvenes y subirlas hasta el paraje de La Romana. Por eso no será hasta el 30 de septiembre de 1994 cuando Miguel Ricard, como vimos, entre comillas, se saque de la chistera a dos implicados más. ¿Por qué? Pues porque un informe del profesor Luis Frontela, de fecha 26 de agosto de 1994, sugiere por primera vez la posibilidad de que más de dos personas estaban implicadas. En fin, que aunque Ricard dijese en esta última declaración que los detalles que había ido aportando se debían a lo que él iba conociendo a través de las filtraciones de la prensa y las cosas que iba conociendo a través de la Guardia Civil, eso es lo que consta. Es muy revelador, tal y como reconoció él, que la Guardia Civil le mostrase fotos de las niñas que incluían sus nombres. ¿Y qué ocurrió en el juicio? ¿Se declaró culpable? ¿Usted reconoce haber cometido estos delitos que le imputan las diferentes acusaciones? No. Audiencia pública. Usted no sabía, porque nadie le ha dicho, la postura que tenían las niñas al morir. Que usted no sabía, porque nadie le ha dicho, cómo se dispararon los tiros, en qué orden y en qué postura. Y usted no sabe, porque nadie se lo ha dicho, cómo enterraron a las niñas. Y cuando el señor juez dice, y si usted no lo sabe porque nadie se lo ha dicho, ¿cómo acierta? Usted contesta, pues será una casualidad. ¿Recuerda usted esto? Sí, pero a mí me lo dijo la Guardia Civil. ¿Es que usted, siempre que declara, tiene miedo a lo que le puede hacer la Guardia Civil? Tengo miedo a lo que le puedan hacer a mi hija. Es que se ve que usted tiene momentos de miedo y momentos en que el miedo se le va. Entonces, ¿usted qué quiere decir? ¿Que le tiene que suceder a mi hija algo para no, que realmente no, sea cierto? Dios me muchas gracias. Ni lo digo ni lo pienso. Muchas gracias. Lo único que digo es que hay un momento en que usted tiene miedo de lo que le puede pasar a su hija. Bueno, entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que yo me coma un marrón por la cara?
En una estupenda entrevista firmada por Jordi Vilagut en Teleindiscreta, realizada al padre de Miriam, Fernando García, tras revelar algunos fatídicos nombres en el programa de Pepe Navarro, podemos leer: no hay mucha gente implicada en el crimen, pero sí muy poderosa. Quizá Dios haya puesto en mi mano que sea yo quien tenga que frenar a estos sinvergüenzas asesinos. Siempre ha habido algo superior a mí, quizá la voz de esas víctimas inocentes o la de mi hija, que me ha dicho: papá, adelante, que siguen matando a niñas como yo. Hay muchas Miriam para salvar. Por todos nuestros hijos vale la pena hacerlo. La acusación particular pidió que testificaran 86 personas, entre ellas 34 guardias civiles y un exministro del Interior, el señor José Luis Corcuera. Al final testificaron 108 personas, 33 peritos y se mostraron más de 300 objetos, entre los que no se encontraban los famosos colchones ni la desaparecida alfombra azul. Un Miguel Ricard, que vivía a caballo entre las cárceles de Herrera de la Mancha y Castellón, y cuyo abogado rogó numerosas veces que fuera trasladado definitivamente a la cárcel ubicada en la Comunidad Valenciana, y cuya petición fue desestimada por no poder asegurar la integridad física del reo. Yolanda Laguna, periodista del Mercantil Valenciano, se preguntaba el 18 de diciembre de 1996: ¿por qué una persona acusada de rapto, violación y asesinato, que se enfrenta a una petición fiscal de 200 años de cárcel, decide en el último momento renunciar a un abogado con experiencia que le representa desde hace 2 años y ponerse en manos de otro que se dio de alta en el colegio de abogados hacía solo 3 meses y que contaba con el exiguo bagaje de 20 días de ejercicio? Y yo me pregunto si podría deberse a que las reiteradas cartas que enviaba al presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, señor Francisco Monterde, no eran contestadas. Veamos qué pedía este reo mientras estaba ya en Herrera de la Mancha en espera de juicio. Decía así: deseo ser conducido ante su presencia para hablarle de cómo se está llevando el caso Alcácer. Parece ser que alguien interesado en ello no desea hacer justicia. Suplicando, rogándole a su señoría una audiencia ante usted, comunicándole que he sido víctima de 3 atentados contra mi vida. Señoría, yo le suplico a que me atienda esta llamada de socorro por parte de un ser inocente, comunicándole a su señoría que, basándome en textos bíblicos, Jesús el Nazareno fue juzgado y condenado injustamente. Yo pido a Dios y a usted que esto no suceda conmigo. Yo puedo demostrar con total seguridad de que yo ni siquiera sabía que este delito había sucedido. Quiero comparecer ante usted a la mayor brevedad o urgencia posible, puesto que estoy siendo la justificación de la sociedad. Quiero ser conducido en conducción especial, puesto que la última que tuve de prisión resulté herido de diversa consideración, ingresando en la enfermería de Ocaña 1. También comunicarle las diferentes torturas o discriminaciones que están practicando conmigo. Al mismo tiempo que sale esta instancia dirigida a usted, sale otra dirigida a la señora directora general de Asuntos Penitenciarios, puesto que me tienen en total marginación y discriminación, basándose en el delito del que se me acusa injustamente. Sin más, ruego y suplico que me sea concedida esta audiencia, así como también que se mantenga en secreto. Sin más, deseándole un próspero año nuevo y salud y larga vida a usted y a los suyos. Y fijaros qué opinaba ese abogado con experiencia del que hablaba la periodista sobre no haber movido ni un dedo ante las denuncias de malos tratos. Que argumenta Ricard en este procedimiento, y es que todo lo que ha dicho ha sido bajo torturas. Entonces, es que, entendamos, es que, Gerónimo, lo que quiero decir. En esos scripts, James, esos scripts son absolutamente generalistas, absolutamente absurds desde un punto de vista formal, y si cada volta que se fa un script de estos, el fiscal o el presidente de la sección hagueren de obrir la correspondiente expediente de investigación, sería un absurd. Haguera sido, creo que molt més lògic, y sí que es posible que el abogado ho haguera plantejat d'una manera més formal y no deixar-se una estratègia en el plano oral. Vamos a ver, yo tuve conocimiento de ese escrito al señor Monterde después, porque como he dicho antes, Miguel muchas veces le escribía y luego me escribía a mí diciendo lo que la carta que había hecho, le he escrito al señor Monterde tal, ¿eh? Entonces, yo no tengo obligación de hacerlo en este procedimiento. Yo no tengo ninguna obligación. Y yo consideraba que iba a ser más efectivo, que esto se viese el día
de la vista, el día o los días de la vista, porque yo presento una denuncia. Pero tenías la posibilidad. Hombre, la posibilidad, por supuesto, claro que tenía la posibilidad, pero es que es muy diferente tener la posibilidad y tener la obligación. Y yo consideré en su momento, y lo valeré muy mucho, que iba a ser muchísimo más efectivo que esto se viese el día de la vista, que no una denuncia, que me parece que esa denuncia, pues no sé, el caso que se lo hubiese hecho. Vicente Quilis, ¿volía decir alguna cosa? No, simplemente quería hacer referencia al tema este que ha quedado un poquito en el aire antes, sobre el tema de que parece que Jerónimo se sorprendía de que yo no hubiese denunciado el tema de los malos tratos. Simplemente apostillar. Por favor, tanqueme este tema ya, porque simplemente decir que Miguel Ricard ha tenido muchos abogados, sí. Y ninguno casualmente hemos considerado oportuno el hacer esto, por algo lo ha sido. Gracias, Vicente Quilis. Y es que Miguel Ricard fue representado por 6 abogados. Pedro Esquembre, el primero de oficio, luego hasta 1994 don Joaquín Comins Tello y César Terol Rosell como abogado y procurador de los tribunales de oficio. Su tercer abogado, al que acabamos de escuchar y que también actuó de oficio, fue Vicente Quilis, sustituido a su vez por un cuarto, Juan Alberto Pitarch, recién licenciado, y un quinto y último abogado, que fue Manuel López Almansa. E intentó tener un sexto al renunciar a Manuel López Almansa e intentar sustituirlo por Juan Carlos Navarro. El juicio concluyó y tan solo la madre de Desiré, que dijo mostrarse contenta al resultar el juicio tal como esperaba, no dejó satisfechos al resto de familias. Un contundente Fernando García decía no estar sorprendido con la sentencia al estar esta pronunciada de antemano. Resaltó también que la condena apuntaba como culpable a Ricard, para que la opinión pública crea que ha sido así. Mucho más duro fue su juramento. Yo, sea quien sea, se llame como se llame y viva donde viva, juro que lo sentaré en un banquillo, aunque sea lo que último que haga en esta vida. Quien mató a mi hija, juré ante una Biblia que iba a sentarlo en un banquillo. Y hasta que yo lo consiga, van a tener que matarme a tiros. Así de tajantes fueron las primeras palabras pronunciadas por Fernando García, el padre de Miriam, al conocer la sentencia. Lógicamente el padre de Miriam era así de duro porque sospechaba que detrás del asesinato de las 3 niñas había una trama internacional dedicada a la prostitución infantil, y así lo declaraba la prensa. En una noticia publicada por El País el 24 de diciembre de 1996 podíamos leer: ¿no os habéis fijado en cuántas criaturas han desaparecido y luego han sido halladas muertas en España últimamente? Estas muertes solo han merecido rincones en la prensa local, porque hay jueces y policías comprados para que callen y protejan a estas tramas. El periodista terminaba suponiendo que Fernando García implicaba en estas supuestas tramas a importantes personajes de la vida pública española, como sucedía en el caso de Utrós. Caso que ha cobrado especial relevancia mediante la filtración a los medios de una larguísima lista de personalidades de Bélgica supuestamente implicados en actos de pederastia y perversiones de todo tipo, como el cazar y dar muerte a niños por diversión en terrenos de su propiedad. El diputado Laurent Louis, de un partido minoritario belga, fue el único que habló de este tema en el Parlamento belga, aunque todos y cada uno de los parlamentarios había recibido dicha lista. Pueden obtener más información buscando en Google ¿cómo se come esto? Site 2. burbuja.info. Dicho diputado fue recientemente retenido durante 10 horas por la policía, aduciendo que estaba haciendo algo ilegal, mientras recogía firmas para su reelección. Así que yo me pregunto, ¿es tan difícil desconfiar de las instituciones? ¿Desconfiar de la justicia? Su historia ha encontrado un amplio eco en una sociedad que desconfía de las instituciones, sobre todo de la justicia. Solo dudas, sospechas, ni una sola prueba avala su teoría, pero muchos le creen. No estamos ante una corrupción política o un desfalco financiero. Esto es algo a lo que responden emociones mucho más primarias. Un delito de violación y sangre al que todos, sin excepción, estamos expuestos.
Además, él acusa a los que están arriba, a los que tienen poder e influencia, a esos que siempre parecen escapar limpios de toda culpa.